Well, hello, welcome, good evening. Welcome, everyone. Did you have a great weekend? Yes, no? Did you have a good time Saturday and Sunday? Yes, no? Buen fin de semana, mal fin de semana? Tell me, huh? Tell me something. How was your weekend, Yami? Good. It was good? Okay. All right, great, great, awesome, awesome. Let me see. Okay, we're about to begin here in about a few seconds. Okay, now. All right. Okay, let me see. Good night, teacher. Good evening, good evening. Good evening, Victor. Good evening, welcome. Let me see. Okay. All right. So we're going to continue where we left off on Thursday. All right, we're going to continue on that. And let me see what we did on this, that. Hoy lo vamos a ampliar un poquito más también. All right, we're going to do a little bit more. Recuerden que last week era un poquito más relax. ¿Se acuerdan que yo les dije que we were not have to do unit 2? Pero esta semana sí, right? ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué unidades tenemos que terminar para el jueves? ¿Alguien se acuerda cuando di las instrucciones last week? Tres. Dos y tres. ¿Y qué más? Tres. Y el examen, ¿right? Un examen. Exactly, that's the midterm. ¿Y dónde está eso? En la plataforma. All right. So, para que quede grabado aquí, y para aquellos que van a ver esta grabación, y también los auditores de la área administrativa, que están auditando también, como pudieron ver, mandaron un mensaje al grupo, right? ¿Qué quiere decir eso? Que ya llegó la advertencia administrativa. ¿Ok? ¿Qué va a pasar el jueves? Esta semana que pasó, yo sé que fue algo, iniciamos, quizás algunos atrasos, ¿ok? Esta semana ya no se pueden dar. ¿Ok? ¿Por qué? Ya todos ustedes están conectados a la plataforma. Ya todos ustedes saben cómo funciona la plataforma. Todos ustedes saben dónde están los videos grabados. All right? Para el jueves, se los digo ya desde hoy, el lunes, si para el jueves hay algunos que están faltando, algunos les tuve que llamar yo personalmente para empujarlo un poquito, ¿verdad? Ayudarles también que completaran la plataforma, que es un requisito que ustedes aceptaron, ¿verdad? Al inicio de esta beca. No vino de mí, vino del área administrativa de INSAFOR. ¿Verdad? Este fin de semana estuve activo, algunos les ayudé, algunos les tuve que recordar como dos, tres veces, right? Y aún así, right? Como que todavía no, right? Entonces, este jueves, lo que voy a hacer es, aquellos que no tengan terminado la plataforma, voy a mandar ese listado. Voy a mandar un listado. Esta semana primera no lo hice. ¿Ok? No lo hice. ¿Ay? No lo quiero hacer esta semana, este jueves. No lo quiero hacer. Nadie quiere estar en alguna lista. ¿All right? Especialmente en la semana 2, donde ya todos saben cómo se utiliza la plataforma. Now, eso no quiere decir que ustedes no paren de comunicarse conmigo. Siempre pueden. Michelle, ¿pudo ver mis tareas? Roxana, bueno, ya que me pregunta usted, el área administrativa se contactó con usted, ¿verdad? Sí. Ajá, vaya. Ahí quedó con la administración y usted. Bueno, ahí después puedo hablar con usted, pero su nota 1 ha llegado al 80% y, bueno, usted sabe lo que la administración le dijo. No sé qué, supuestamente usted se tenía que contactar con ellos, pero después hablamos, Roxana, para ver, y
vuelvo a comunicarme porque les hablé la situación, ¿verdad? Suya. Y supuestamente le llamaron, ¿verdad? Ahorita me acaba de decir que le haga otro correo. O sea, me mandó otra vez. Okay. Pero lo que no sé es si esas tareas las tengo que repetir o me va a quedar como lo tengo. Bueno, ahí depende qué tan rápido usted solventa esta situación del correo, ¿verdad? Porque recuerde que la cuenta es suya. Ok, lo más rápido que usted lo solvente, mucho que mejor, porque si lo deja al final, no sé qué va a pasar, Roxana. Así, honestamente se lo puedo decir, ya quedó en manos administrativas. Yo lo único que puedo hacer es ver la nota y transferir esa nota, pero sí le puedo decir que no está al 80%. Eso sí Y yo le lo puedo. tengo hasta más del 100%, ya tengo la tarea 2 terminada. Entonces, Entonces, si no le aparece mañana, me avisa, porque así yo me comunico otra vez con Paola. Ok, si quiere usted también se puede comunicar conmigo y cualquier duda, ok. Y hablamos con, le paso el caso a Paola otra vez. Ok, okay. Muchas gracias. Vaya, pues no hay ningún problema. Si no me aparece, yo me comunico con usted, Roxana, no se preocupe. ¿Ok? Gracias. Ok, yo nomás puedo ayudar hasta cierto nivel, ¿verdad? Ya más allá, cuando ya está el área administrativa incorporada, ya prácticamente como que me hago para un ladito, porque ya tiene que ver con administración y con ustedes personalmente. Pero siempre estoy aquí para apoyarles, no se preocupen. Cualquier cosa que yo pueda hacer por ustedes, con gusto lo hago, ¿right? Espero lo mismo de ustedes, ¿right? Por favor, no quiero, créanme, que yo no quiero, nunca me ha gustado que me llamen para decirme de tal alumno o tal alumna, mira, no han hecho esto, no han hecho lo otro. Créanme. Right? So, let's continue. Para el jueves, como les digo, por favor, si no tienen la plataforma terminada, la 2 y la 3 y el examen, pues voy a mandar sus nombres con una lista y ahí lo pueden solventar con la área administrativa. Ok. Teacher, una consulta. A veces se me corta la videoconferencia porque la señal no es tan fuerte. Si voy a estar ingresando en la clase, ahí va, para que me ponga siempre la asistencia. Sí, si la veo aquí o me confirma con el chat, no hay ningún problema, Sandra. No hay problema, no hay ningún inconveniente de mi parte. Ok, gracias. All right. So, let's continue. I'm going to do the attendance. Espero hayan leído bien el mensaje que mandó administración hoy al grupo. All right. Let me see. ¿Algunos de ustedes ya avanzaron? ¿Algunos ya hicieron la 2 y la 3? Y hasta el examen. Se les agradece. All right. Entre más rápido lo terminan, recuerden que la plataforma está abierta. Quiero aclarar algo. Las funciones de esta, la forma que se imparten estas clases no son, lo repito, no son de que hoy vamos a ver un contenido y eso es lo que van a hacer ustedes en la plataforma. No, no funciona así. Yo les doy la clase apegándome a los temas. Ustedes trabajan la plataforma a su tiempo. ¿Me entienden? Por eso no es que hoy vamos a ver esto, eso es lo que tengo que hacer o no, porque vamos a hacer... Tienen que hacer 2 unidades y un examen esta semana, todo eso. So, la plataforma está abierta 24 horas. Entonces, no hay excusa para decir, se cerró la plataforma terminando la clase, no. Está abierta, ¿ok? So, ustedes avancen en la plataforma, aunque aquí no hemos avanzado todos los temas. Así funciona. La plataforma, forma virtual para ustedes. Ustedes pueden repetir el video, repetir... Los temas que doy en clase, nomás serían en clase, para fortalecer los temas de la plataforma, ¿ok? So, prácticamente es como la plataforma y con Teacher Henry. Los temas, plataforma, así, ¿right? Pero en la plataforma ustedes tienen que avanzar. Por favor, no esperen hasta que lleguemos al tema, ¿right? Do not wait for that. ¿Por qué? Porque cuando se hace el papeleo para el siguiente módulo, no lo hacen el último día de clase, lo hacen antes. ¿Me entienden? Entonces, si usted, le puedo dar un consejo, si ustedes terminan todo antes, yo se los pongo aquí. Cuando ven, van a ver su nombre, van a decir, oh, este alumno o este alumno, ya completó eso.
Chequecito. ¿Qué significa eso? Que usted ya aprobó el módulo y ya no tienen que estar esperando para seguir con la siguiente beca. Es como decir, esta persona, llame, ¿ya terminó todo? Sí, ¡pum! Ingresémosla ya. ¡Pum! El siguiente módulo. Henry, me voy a poner yo mi ejemplo. Henry, no, todavía le falta. Bueno, hay que esperar. ¿Ve? Pero Yami, ya estuvo. ¿Ve? Entonces, el proceso administrativo, ya está. ¿Ve? Es como cuando va a un trabajo, usted va a dejar un currículo y le dice, traiga el currículo mañana y le esperamos, y usted se espera hasta el viernes, y si alguien llega con un currículo ese mismo día y usted no llegó, ¿a quién le darían el trabajo? ¿Ah? ¿Esperarían a usted hasta la otra semana? ¿Creen? Llegan 10 con currículo. La que no. ¿Right? So, seamos un poquito más responsables, por favor. No todos, algunos no. Pero algunos sí, hay que estarle llamando, hay que estarle haciendo esto y lo otro. ¿Right? No nos compliquemos, por favor. Aprovechamos esta oportunidad y sigamos. All right, I'm going to take the attendance. Quizás dije, este teacher no. Tanto que nos dice, ¿verdad? Sí, no lo dijera si todos lo hicieran. Right? Si todos cumplieran. So, quizás yo pienso que me preocupo más yo. So, come on, man. Go for it, right? A veces es necesario, teacher, porque por eso. No entendemos la pronunciación y necesitamos a alguien que nos ayude, pero exacto. Está recordando. Estoy aquí. Para eso estoy aquí, right? So, all you have to do is ask, right? All you have to do is ask. Diana? Sí. Okay, thank you. Let me see. Okay, thank you. Okay, José Manuel? Present. Okay, thank you. Karen? Karen is bad. Not here? Okay. Linda, Veronica. Present. Thank you. All right. Ovidio, Ernesto. Ovidio? Not here? Okay. Pablo. Hello, Pablo. Hello, presente. Okay, thank you. See, let's continue. All right, Pablo's here. Patricia. Present. Okay, thank you. Reina. Okay. Thank you. Reinaldo. Present. Thank you. René Eduardo. Present, teacher. Thank you. Yami. Present. Thank you. Ricardo. Ricardo, ok, la respuesta. Rina de Los Ángeles. Present. Ok, thank you. Rodrigo Alfonso. Present. Thank you. Rosa Melanie. Rosa. Present. Ok, thank you, present. I see you right there, thank you. Ok, Samuel Antonio. Samuel Antonio. Okay. Samuel Eduardo. Samuel Eduardo. Okay. Sandra Cecilia. Sandra Cecilia. Okay, I see you right there. La puedo ver, no problem. Sandra Janet. Present. Okay, thank you. All right. Sandra Noemí. Presente. All right, thank you. And I have Sara. Maria. Sara Maria. Presente. Okay, thank you. Presente. Okay, thank you. Sidna. Presente. Okay, gracias. Sidna. Eunice. Presente. Okay, thank you. Sonia. Presente. Okay, thank you. Tania, Pamela. Present. All right, thank Presente. You.
Thank you. Ulises Gustavo. Present. All right, thank you. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you. Victor Samuel. Presente. Okay, thank you. Roxana Patricia. Presente. Thank you. Jessica Rosibel. Presente. Okay, thank you. Jocelyn Maria. Present. Okay, thank you. All right, class, we're going to... Teacher, disculpe. Yo acabo de conectarme porque tuve problemas con para conectarme y no estaba cuando pasó lista. Okay. Bye. Okay, no problem. I got you. Teacher. Yo no le contesté porque me cayó una llamada urgente, no sé, pero estaba conectado. Okay, yeah, I got you right here. Samuel. Samuel Polanco. Yeah. All right. Let's continue. Continuemos. All right, let's go right here. Yes and no questions. All right, yes and no questions. All right, let me see. Okay, Samuel y Ricardo, no se preocupen, ya les puse presente. Okay, so no van a pensar que no. Gracias. All right, no problem. All right. Yes and no questions. Yes and no questions using WH words. Aquí utilizar cómo hacer preguntas. Se le llaman WH words con el verb to be. El verbo to be. All right. Y preposiciones de lugar. Prepositions of place. All right. Prepositions of place. ¿Qué son las prepositions of place? Prepositions of place. Enfrente de, detrás de, a la par de. Those are prepositions, right? Sobre, dentro. Those are prepositions of place. All right? Eso es lo que se llama las preposiciones de lugar. Prepositions of place. Y vamos a ver lo que es WH questions. Right? Para que se estén diciendo, a ver de qué está hablando, right? But, ahorita se lo voy a demostrar. I'm going to show you. Today is Monday, January 31st, 2022. And this is class number 5. Class number 5. And I'm your teacher, your facilitator, Mr. Henry, or teacher Henry. Now, esto está en la plataforma. This is in your platform, all right? And you have yes and no, and where questions con el verbo to be. Now, I'm going to ask you, class, ¿cuántos verbs to be hay en el presente? How many verbs to be are there in the present? ¿Cuántos son? One, two, three. Huh? Three. Right? Three. Can somebody tell me what those are? Is, are. It. It. Is, am. Is, air, n. Air. Guess air. Are, m. Very good. Very good. Right? Is, are, m. M. Yes. Right? Is, are, m. Very good. M. Excellent. Very good. Those are the three, right? Now, we use the WH words. Utilizamos el verb to be para hacer preguntas. Ya me dijeron cuál es el verb to be, right? Am, is, and are. Entonces, nomás eso se pueden utilizar cuando hacemos preguntas utilizando el verb to be. All right? Using the verb to be. First, primero el verb to be, como pueden ver aquí la estructura, all right? You see it right here? Verb to be first. Primero viene el verb to be, luego ¿qué viene? El this and these. ¿Recuerdan la clase del jueves? Yes? Yes. This, these, right? This, these, y luego el complement. ¿Qué es el complement? El complemento, el objeto, lo que le va a agregar a la oración. All right. Now, Reinaldo, can you read the first sentence, please, right here? Is this your wallet? Very good. Next one. Are these your keys? Your keys. Keys. Very good. Okay. Very good correction, right? ¿Se acuerda que le dije? Keys, kiss, right? Keys, right? Las llaves.
¿Por qué utilizamos el are aquí? ¿Alguien? ¿Por qué no es is? Es plural. Excelente. Es plural. Very good, plural. Right? ¿Y cómo sabemos que es plural? Veamos aquí, lleva la S. All right? All right. So, si yo digo, what are these? ¿Qué son estos? Dulce. Pennies. Yeah, pennies, right? Son centavitos. All right? Pennies. So, si alguien va a estar peleando por pennies, right? ¿Cómo le va a decir? ¿Son estos tus pennies? ¿Alguien me los dice? Repeat. Are these your pennies? Very good. ¿Y si fuera nomás uno? Is this your pennies? Ajá, very good. Algunos dijeron are. Is porque es uno. Is this your penny? Are these your pennies? Okay. These es plural. This is singular. All right. Veamos. Yami. ¿Dónde está Yami? Aquí. Hi. All right, Yami. I want you to grab. Quiero que escoja usted un objeto y lo presente a la clase. Y alguien más quiere participar con un plural. Nomás dígame su nombre. Ok. Llame a un compañero o compañera de la clase y pregúntele. ¿Es este tu lapicero? Vamos a ver. Quiero ver cómo va a responder la persona también. Ahí está en la pantalla. A ver, vamos a ver. Rodrigo. ¿Is this tu pen? ¿Tu cómo? ¿Is this a pen? No. Pencil. Quiero que use el posesivo. Your. ¿Cuál? Your. El posesivo, your. Is this your pen? Eso. No. Rodrigo. It's not. Ok, no. Nomás diga no. No. No, it's not. No, it's not. Very good. ¿Y si fuera? Yes, it is. Very good. Yes, it is. Esto se le llaman short answer. Respuestas cortas. All right. ¿Qué significa sí o no? All right. Yes, it is. No, it's not. Or no, it's not. No, it's not. Right. No, no lo es. Sí lo es. Right. Is this your pen? Dijo ella. Right. ¿Por qué digo usted el this? Porque es singular. Singular. Es decir, is. O sea que el is va con el this. Nunca va a ir con el otro. Right? No son pareja. All right? No. La pareja del this es are. Are. All right? Este. La parejita es el are. This. Yes. Nunca va a utilizar el are con el this. Nunca, jamás. Ni el is con el these. Nunca. Así que no vaya a decir is these. No. Are this. No. All right. No. They go here. Are these. Is this. All right. So, ¿qué estamos usando? El verb to be. Con el this and these. Que se lo enseñé el jueves. Y luego el complemento, pero también que estamos viendo, posesión, que lo vimos ya la semana pasada. My, your, his, her, ¿se acuerdan? All right, so aquí viene. Now,
So we're doing singular and plural, right? Singular y plural. Ah, está bien, right? Pero aquí estamos haciendo nomás es o son, right? ¿Son estas tus llaves? Are these your keys? ¿Es este tu lapicero? Pero estamos usando el verb to be. Siempre es una pregunta. Siempre. Una pregunta siempre va a empezar. Si no empieza con el verb to be, no es pregunta entonces. ¿Ok? Si nomás dices, this is your wallet, esta es tu cartera. Right? No, es esta tu cartera. ¿Ven la diferencia? Esta es tu cartera, ¿verdad? Right? ¿O es esta tu cartera? Pregunta, ¿right? ¿Es este tu carro? Right? So it's the same way in English. Is this your car? Is this your house? Is this your computer? Plural. Are these your TVs? Are these your notebooks? ¿Se acuerdan ese vocabulario que lo di el jueves? Are these your pencils? Right? Are these. Now, alguien que me hablé temprano dije que quería alguien que participara en plural, que me dé un ejemplo aquí. Plural. Someone. Okay, go ahead. Presente algo a la pantalla y select a classmate. Plural. Are these your IDs? Are these your wallet? ¿A quién es, a quién se le está diciendo, Reinaldo? Select a classmate, okay? A cualquiera que quiera. A una persona. Anyone. Por ejemplo, le digo a usted, sería, ah, no, por en plural, dice. Sí, entonces selecciona un compañero o compañera para que te responda en plural, en plural. Rodrigo. Ok. El, are this your wallet? Wallets. Rodrigo. Wallets. Con esa lena. Yes. Yes, they are. Yes, they are. They are. Very good. Repeat it. Rodrigo. Yes, they are. Very good. Excellent. Good job. ¿Y si no? No, they're not. Not. They... Very, very good. No, they're not. They're not. No, they're not. Okay, very good. Excellent. So that's singular and plural. Singular and plural. ¿Qué es lo más difícil aquí? Cuando uno se enreda con el are y el is. Okay? All you have to do is, si es plural, are. If it's singular, it's is, and we use this, these, right? Y no se nos olvide la posesión, right? Possession. Now, pregunta. Y si, ahí fue en primer persona, right? Entre Reinaldo y Rodrigo. It was between Reinaldo and Rodrigo. Pero digamos que Reinaldo le está preguntando a alguien más. Diciendo como decir, ¿son de ella estas o son de él estas carteras? Where are? ¿Mm? Where are? No. Sí, no. Cambiar el, ajá. Are these? ¿El she no es posesivo? Her. Keys. Keys. Okay. Okay, Yami. ¿Y si fuera para él? Sería his. Okay, ¿me puede decir la oración? La de las llaves. Sí. No, la wallet. Vamos a hacer la wallet. Okay. Sería is this his wallet? En plural, como lo dijo Reinaldo. En plural. Sería entonces... are these his wallet? Ok, very good. Remember al final el complemento tiene que ser plural. Wallets. Wallets. That's all. Very good. So we will write... Are these his wallets? Ah. Are these his wallets, right? ¿Son estas las carteras de él? Mm-hmm.
¿O son de él estas carteras? Right. That's in plural, right? Notice here. Aquí no es your. His. His, right? His. That's de él. Y si fuera para ella, utilizamos el her. Her. Right? Are these her wallets? All right. Y si fueran de los are otros? These her wallets. Yes. Are these Oh. Mm, oh. Our, nuestra. Oh. No, yes. No lleva ese. No lleva ese. Our. Our, all right? Our wallets. Very good. Very good. Are these our wallets? Very good. Very good. Ya miramos el yo ahí. Okay. ¿Y si fueran de ustedes? O sea, propia, mía. My, very good. Very good. Right? Así como decir, y son estas mis carteras, ¿no? Son mías, right? Sabiendo que no, right? It's like, no, they're not, right? But you can say it, right? Right? It's like, oh, un regalo, right? Son mías. No, right? So, are these my wallets? Are these my wallets? That is plural, all right? That is using the verb to be. Eso es dando el verb to be al inicio de la oración. Verb to be plus this and these y el complement. Now, ¿qué pasa cuando utilizamos el WH words? Aquí ya cambia. WH words son aquellas palabras donde dan una amplificación específica de preguntas. What? ¿Qué dijo el teacher con eso? Right? Now, WH words se usan para hacer preguntas, all right? ¿Cuál es la estructura? What is the structure? First, let's look at grammar. Vamos a ver la parte gramatical. Let's look a little bit of grammar. ¿Alguien me puede leer aquí? Y Sara Molina, can you read right here, please? Thank you. Right here. No sé cómo se dice esto. W. Ah, sí, como del escándalo. Exactamente. W H word más verbo no, to be. Más okay. No. Plus. Okay. More. ¿Ah? Plus. Plus. Ah. Y H word plus verbo to be. Verb to be. Verb to be. Plus. The subject plus complement. Very good. All right. So, WH word, esta es la estructura. All right. Si quieren, anótenla porque les va a ser muy útil. All right. So, esta es la estructura gramatical. Cuando uno hace preguntas, ¿dónde está la casa? Right. ¿Cuándo vas a llegar? ¿Qué horas son? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué no participas? Right? Preguntas. Todas tienen que empezar con WH word. ¿Ok? Aquí somos más específicos porque estamos pidiendo ¿qué? Información. Information. Hacemos las WH questions for information. Y aquí está aquí arriba. ¿Qué preguntan? Información. Right? Son diferentes que las yes and no, como las anteriores, right? Yes, they are, no, they're not, right? La respuesta simple. Está un poquito más específica, all right? So, espero hayan anotado esta para que no se confundan. Recuerden, la gramática va enlazada en la forma que uno practica el vocabulario y el idioma inglés. Es un guía, all right? Como matemáticas. 2 más 2, 4, y así usted puede ir a comprar el súper, ¿verdad? Sabiendo un poquito de matemática. Al igual como la gramática le ayuda a formular lo que es la forma correcta de hablar. All right? That's all it is. Corrige el habla. Let me see. What? La primera, what? Question. What? ¿Qué? Right? Responde a algo. What? Right? What do you eat? ¿Qué come? Right? Pizza. Responde a algo. Right? Something. Thing. Thing.
La respuesta es algo. What is that? ¿Qué es eso? Si pongo esto aquí y le hago así, what is that? Está arriba ahí, right? What is that? ¿Qué es eso? ¿Cómo van a responder? A cell phone. Okay, all right, you can say a cell phone. Okay, very good. A cell phone, o la forma correcta completamente es... It's a cell phone. It is a cell phone. All right. Es, ¿se acuerda que yo les dije la semana pasada que el it is o el it's significa? Es. Es. Right? So, ¿qué es eso? It is a cell phone, right? Si ustedes pueden ver el is aquí, el is, también lo colocamos aquí, no se les olvide. El is es importante, right? It is a cell phone, okay? Algunos pueden decir en corto, un teléfono, right? Pero como estamos viendo completamente el inglés, ya después cuando lo sepan manejar, ya pueden utilizar corto. A cell phone, right? You can do it that way. It's not, no es que no está incorrecto, okay? If you say a cell phone, you're correct, all right? But the complete form, la forma completa, it is, or la contracción, it's. Que varios lo usaron al principio. Esto ya, aquí es donde se usa, miren. Aquí, it's a cell phone. Ahí ya alguien me dice... ¿Y cuál es la diferencia entonces de entre este y este? Estos dos son lo mismo. Lo único que está contractado es contraction. Y esto por eso lleva el apóstrofe. ¿Ok? El apóstrofe lleva lo que significa la I. Aquí. En vez de decir it is, decimos it's para corto. Entonces, esta tilde, o como se le llama apóstrofe, sustituye la vocal I, aquí en el is, right? En inglés tiene lo que es contracción, right? We don't have it in Spanish, but in English it is applied, es aplicado, okay? So it's a cell phone. Now, esto significa what, qué, right? What is qué, when, qué significa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo, right? Very good. ¿Cuándo es la fiesta? When is the party? ¿Alguien puede decir un día y hora? Tomorrow. Ah, good try, Sara. Buen esfuerzo. Tomorrow. Okay. At. Okay. Recuerden algo, clase. Esto es muy importante. When we talk about time, cuando ustedes hablen de la hora, siempre, siempre tienen que utilizar esta palabrita, esta preposition, at. ¿Qué significa at? A las. Como decimos, mañana a las, right? Eso es lo que significa. No pueden decir uno en español, mañana 8, ¿no? Mañana a las 8, right? El igual en inglés. So you use tomorrow at, y luego pone la hora. ¿Qué hora dijo Sara Molina? 9 p.m., right? 9, no sé. 9, ¿cómo se dice? 9 de la noche. Ok, puede decir 9 p.m., automáticamente... at 9 p.m. Okay? Okay. At 9 p.m. Okay? Okay. Now, ¿por qué no decimos así como lo dijo Sara? No está incorrecto. It's not incorrect. It sounds good in Spanish, right? Se oye bien en español a 9 de la noche, right? But in English, you normally say 9 p.m. y automáticamente asume que es la 9 de la noche. Right? Yeah. But, ¿por qué no ponemos at night? Porque vean. Vean esta repetición. Tomorrow at 9 at night. Vean. La doble at, right?
Porque cuando decimos en la noche, decimos at night. Entonces, para no decir tomorrow at 9 at night, ay Dios, right? Nomás decimos tomorrow at 9 p.m. Yeah. ¿La diferencia? A little bit different, right? Es como un poquito, nosotros decimos mañana a las 9 p.m., right? It's like, no, mañana a las 9 de la noche, right? Como lo dijo Sara, así es our culture, but we use p.m., okay? ¿Y si fuera en la mañana? A.M. A.M. Aquí se pueden utilizar la forma larga, como dijo Sara, a las 9 de la mañana, right? Porque aquí ya no es at, es in the morning. Yes. Tomorrow at 9 in the morning. Okay, mañana a las 9 de la mañana, right? Aquí sí, porque ya no utilizamos el at. Usamos otra preposición. So es como más aplicable. Right? But, if you want to say AM, you can. The same thing. Okay? Now, let's continue. Who? Who se refiere a quién? A persona. Person. Right? Si yo digo, who are you, Jocelyn? Aquí puedo ver el nombre, right? Si no la conocí, le digo yo, hello, who are you? Jocelyn? O sea, hagamos que, let's say that, hagamos que no puedo ver su nombre, right? Y no la conozco, right? Let's just asumamos. Y yo la veo y yo estoy dando una clase y dentro usted adentro y yo le pregunto, who are you? ¿Qué le pregunté? ¿Cómo estoy? No. Who, ¿qué significa ¿quién eres? Who? ¿Quién eres? Oh, no, right? Oh, no, dice Jocelyn, right? All right, now, who are you? Si yo le pregunto eso, who are you? I am. Uh-huh. I am Jocelyn. There you go. Very good. Very good. Now, ahí fue usted, right? I am Jocelyn. Y si digamos que estuviéramos presencial. Let's say we're in face-to-face classes. Jocelyn. Y está Roxana Patricia aquí a la par. Usted la conoce a ella, pero yo no. ¿Ok? Digamos. Jocelyn. Entonces, si yo le digo a usted, Jocelyn, who is she? Y le hago como referencia a Roxana, ¿verdad? Porque yo no sé el nombre, pero usted sí. ¿Cómo va a decir usted? She is Roxana. Very good. Excellent. Now, Roxana. Yeah. Hey, okay, Roxana, hello, right? Ya la conocí. Hello, Roxana. Y yo le pregunto, who is she? Ella, la que está a la par suya. ¿Cómo respondería? La que acaba de... She is. Ajá. Jocelyn. Excellent. Good job. Good job. Perfect. Now, Rina de Los Ángeles. Where are you? Okay. Necesito un masculino aquí que haga esta actividad con ella. ¿Quién va a voluntar con ella? Who's going to volunteer with her? Uno, one, two, three. All right. Samuel Polanco. Ya que estaba conectado en el teléfono temprano. Vamos a ver. Polanco. Hola. Hi. Okay, now. If you and Rina are together, ahora usted pregúntele a Rina que quién es ella. Y usted, Rina, puede seleccionar una de las dos participantes. Puede usar el nombre de ellas dos. Ya sabe quiénes fueron. Right? Ustedes no digan nada, just stay quiet, las dos participantes, vamos a ver. Okay. Rina, I want you to ask Samuel Polanco. Que le pregunte quién es ella, me dice. Ajá, pero ella le va a hacer la pregunta primero. Vamos a ver, Rina. Rina.
Who is she? Ajá. Hasta allí nomás, porque usted no las conoce, ¿verdad? Okay. Ok, Samuel. Sí, Rina. No, ella te está preguntando. ¿Quién es ella? Y tú le vas a decir, ¿tú eres tú? No. Sí. No, ¿y sobre quién me está preguntando? Ok, tiene que usar el nombre de las dos participantes que acaban de participar. Sí, ok, vamos a ver, nadie le ayude. Vamos a veces hago esto para ver si están poniendo atención, right? All right, so, puede usar una de esas dos, de ellas dos, para responder. El nombre no me fijé de quién era la que estaba hablando. Ok, can somebody help him? ¿Alguien le ayude ahí, por favor, a él? Roxana. Ok, very good. Sí, Roxana. Very good. Jocelyn. All right, she's Jocelyn. All right, very good. All right. She is Roxana or she is Jocelyn. All right, very good. Now, Rina, who is he? Who is he? Acaba de participar. He's somewhere. Very good. Excellent. He is somewhere. Right? Utilizamos el who para preguntar por persona. ¿Quién? All right. Who is she? ¿Alguna vez ha estado usted en una fiesta o algún cumpleaños de, con familia y de repente llega alguien y dice, hey, ¿y quién es él? O, hey, ¿y quién es ella? Right? Who is she, right? ¿Lo hacemos? ¿Eh? ¿Lo hemos hecho alguna vez en la vida? Quizá, ¿verdad? No sé, right? O puede ser que ahí llegue alguien que totalmente no le cae bien. Mira, ¿quién es este? ¿Quién es? Who's that, right? Y no dicen ella, dicen esa, right? O ese, ¿quién es ese, right? Hasta así con el vocabulario, right? But you, ¿por qué? ¿Pero qué estamos haciendo? Preguntando para qué. Para información. For information. Who. Who. No se equivoquen con who. All right? Con how. La última. La última es how. Ok. Who es quién. Continuemos. Where. Esta es la más fácil. Where. ¿Qué significa where? Samuel, ¿Dónde? Very good. ¿Dónde? Right? Where. Where. Where es esta. Estamos pidiendo información de qué. Place. Place. Diga esto, Jessica. Lugares. Lugares. Place. Place. Lugares. All right. So where. Where es para lugares. All right. Where are. Where is. Siempre utilizamos el are o el is para pedir, o sea, un lugar o algunas cosas. ¿Eh? Un lugar o algunas cosas. ¿Dónde están? Pero estamos buscando ¿qué? Ubicación. Ubicación. Where. ¿Dónde? Right? Where are the new houses? ¿Dónde están las nuevas casas? Notice here el are. Si ustedes pueden ver el are. El complement tiene que ser plural. Houses. Okay, no van a decir, where are the new house? No, where are the new houses? Houses. Pregunto, si quiero hacer esto singular, ¿cómo lo voy a decir? Where is the new house? Excellent. Where is the new house? ¿Dónde está la nueva casa? ¿Dónde están las nuevas casas? All right. Where are... Where is? Por favor, tome la diferencia. Si estamos preguntando a una persona específica, le podemos decir, where are una persona your dijo, new house? No, Roxana. Ojo aquí. ¿Sí? Usted dijo una persona. Es ajá, le estamos preguntando a alguien, como, ¿dónde está tu nueva casa? Ok. Singular, ¿verdad? Dele, Roxana. Uh-huh. Dele. Where is? Where is your house? Your house, yes. ¿Es correcto? Yes, puede decir where okay. is your house, porque el your es posesión. Perfecto. Okay. Good job. Y eso es lo que vimos anteriormente. Buena aplicación, Roxana. Very good. Yes. Where is your? All right. Where is your house? Or where is your car? Alguna vez dice, ¿tenés la llave del carro? Y uno está buscando, right? Hey, ¿dónde está? Y uno le pregunta, hey, ¿dónde está tu carro? Where is your car? Como lo dijo Roxana.
Victor, pregunta. Victor? Con where, ¿verdad? Yes. Un ejemplo. Yes, go ahead. Where is the school? But where is the school? Perfect. Very good, Victor. Excellent. Good job. ¿Dónde está la escuela, right? Very good. Excellent. Now, la que sigue se pronuncia Y, como la letra Y, Y, o como guayaba, right? Y. ¿Qué significa Y? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será, right? Now, why, right? Why? Why, right? Why? Now, ¿por qué? Why? 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 Why are you here? ¿Por qué está aquí? Why are you here? Why do you want to learn English? Why are you dedicated? Porque son dedicados y dedicadas. Why? Why are you in this video conference? ¿Alguien me puede responder una de esas? Vamos a ver cómo responde, es el why. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué quieren aprender inglés? Why? ¿Hay alguna razón? Because, ahí está. Very good, dale. Because I would like get a better job. Very good, because I would like to get a better job, right? Se responde con el, uno pregunta why y uno responde con because. ¿Por qué? Y ya dijo, I want a better, yo, y le ponemos el sujeto, right? I want, I would like, dijo, I want, yo quiero o quisiera, no me acuerdo cómo lo dijo. I would like, yo quisiera, right? I would like. Get a better job. I would like, entonces, to get. I would like to get, right? A better job. Right? Porque yo quisiera adquirir, right, un mejor trabajo. Right? Right? I would like to get, quisiera tener también un mejor trabajo. I would like to get a better job. All right? Now, ella dijo because, porque, right? Esto es primordial. But, ¿podemos quitar el because? Yeah, you can. Se puede. Right? ¿Por qué? Ah, porque quiero tener un mejor trabajo. Pero, en la literatura decimos el because. So, very good job. Excellent. All right? Ahí está diciendo el por qué. Uno pregunta por qué y luego le responde por qué. Right? Ta, 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 ta. Right? So, da una reason. Da una razón por la cual usted responde al por qué. Right? So, you give a reason. A reason. Now, it might be to get a better job, to better yourself, para mejorarnos nosotros mismos, right? To better ourselves, to learn a new language, to travel, right? Mucha gente quiere viajar también, and they want to learn English, right? Or it's part of your goals, son parte de sus metas, de sus propósitos en su vida, right? En su carrera de su vida, right? It's like, hey, I want to do this. No importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a aprender inglés, right? Yes, right? Then you're in the right place. Está en el lugar aquí que se le va a facilitar eso para esos logros, right? So, now, the other one, how? How? Okay. Se puede utilizar para direcciones o para sentimientos. Feelings son sentimientos, okay? How do you feel? Let me see. How do you feel, Sandra Cecilia? How do you feel? I feel okay. Very good. Excellent, right? Ahí estoy preguntando cómo se siente. How do you feel, right? Now, Pablo. Hello, Pablo Reyes. Okay. Hi. All right. Now,
how para direcciones. Y aquí, ¿qué, what was going on, right? Entonces yo le puedo decir a Pablo, Pablo, how, voy a escribirlo aquí para que, how do I get, ¿cómo llego? How do I get to Metro Centro? Digamos que estamos ahí cerca. And I tell him, how do I get to Metro Centro? Right? ¿Le estoy preguntando cómo se siente él? No. Right? Estoy pidiendo direcciones. ¿Cómo llego a Metro Centro? How do I get to Metro Centro? Y luego él me va a tener que decir las direcciones, right? Como las decimos aquí en Buen Salvador, se va y después da la vuelta, right? How will you do, Pablo? Can you give me something brief? Y que allá un palo de mango y luego gira y, right? Y va a subir dos cuadras y a la izquierda, right? Tell me, Pablo, how will you tell me in brief, en breve, how do I get to Metro Centro? Where are you from? Are you from San Salvador? No, not. Okay. I am Santa Ana. Okay, you're from Santa Ana. Okay, now, in Santa Ana, close to Freon, I think. There's a Freon or something like that. There's a Metro Centro there, right? In Santa Ana? Are you Metro Centro ahí? No, yes. Sí, yo he ido. Okay, all right. So, there's, how do I get there? All right, so I'm going from San Miguel to Metro Centro in Santa Ana. Dame algo breve. Give me something brief. Aunque lo inventes. It doesn't matter, Pablo. Quiero indicaciones. Una, dos indicaciones. ¿Alguien lo puede hacer? Algo breve, como decir, váyase recto y doble a la izquierda en la calle tal y tal. Someone. No. Okay. Let me help you. All right. How do I get to Metro Centro? Pueden decir, go straight. Váyase recto. Go straight on que Panamericana Street. All right. Or Roosevelt. A saber cómo es que Roosevelt Street, right? Pero así, go straight ahead, go straight, váyase recto on Roosevelt Street, and turn, y gire, and turn right, y gira a la derecha, right, es derecha, y la izquierda es? Left. Left, very good, left. Y para aquellos que digan, teacher, yo no sé, eso se lo voy a escribir, left, es izquierda. Okay. Si van a decir otra palabra como zurda, right? También va, right? Pero es la palabra apropiada es left, que significa izquierda, right? Izquierda. Right? Que es izquierdo también, right? Now, right es derecha, left, estamos hablando de direcciones. Gira a la derecha, onto, ya cuando uno entra a una calle, onto, dime una calle, Pablo. Avenida Independencia. No, una calle corta. Right? Avenida Independence. Ah, oh, come on, that's a long one. All right. Una calle corta. Okay, Pablo Street. All right. Pablo Street, all right. Turn on to Pablo Street. Ya. Yeah. ¿Eh? All right. Pero el how se utiliza para dar directions, right? Give directions, okay? Y esto es para el futuro para usted, okay? Yo sé que ahorita las direcciones y todo eso quizá no lo manejan, pero nomás que tengan esto ya en la mente como base, cuando van a hacer preguntas de cómo llegar a un lugar, se utiliza el how, okay? Ya cuando vayan avanzando con el curso, ahí lo van a poder aplicar, van a decir, ah, me acuerdo el teacher Henry dijo que el how es para direcciones, right? Cuando lleguen a direcciones ya tienen la base.
how, para pedir direcciones o dar direcciones, right? So that is the how. Now, let's continue. Teacher, I have a question. All right, ask me. What is the meaning of strain? Excuse me? What is the meaning of strain? Straight. Uh-huh. Straight, recto. Hacer recto. Go straight. Strain. Recto o derecho, uh-huh. O sea, en una sola vía. Como se pronuncia straight. Sí, straight. 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 O cuando alguien le dice también esa palabra, parece recto, right? Stand up straight, and you stand up straight, right? If you've been in the military, si alguno de ustedes ha estado en área militar, right? If they tell you straight, stand up straight, no es que va a estarlo parado así, right? You're going to stand up straight, fijo, right? Straight significa recto, o sea, in a straight line, right? En direcciones, vaya a ser recto, right? Vaya a ser recto en la calle esta, y uno se va por la misma, así, straight, straight. Okay, thank you for asking. Okay. Gracias por preguntar. Thank you. All right. Now, let's look at this. Now, the next part is prepositions. Prepositions. All right. Now, prepositions of place. Preposiciones de lugar. All right. Prepositions. Se los enseñé al inicio de la clase. Right. Prepositions. ¿Se acuerdan de esta? Prepositions. All right. We're going to spend like 10 minutes. All right. Prepositions. Veámoslas. Let me see. Diana. Eunice, ¿me puede decir las seis preposiciones, por favor, please? Can you read the six prepositions? On. In. In. On. Under. Behind. Behind. In front. In front of. In front of. In between. Very good. Between. Yes. Olvídese de este, nomás diga between. Como Halloween, right? Between. Between. All right. Between. Now, these prepositions, in, on, under, behind, in front of, between, enfrente de. Esta está bien fácil porque frente, empieza con la F, ¿ves? Enfrente de. Detrás, behind, detrás, behind, detrás de, between, en medio de o entre. Lo podemos utilizar porque he oído esa palabra en español, right? So, we use between, algo que está en medio de dos, right? Como cuando uno está sentado aquí, tiene a alguien y usted está en medio, right? Como el carro, right? Between, under, under. Debajo de, under, on, sobre, no es un sobre para correo, sobre, right, sobre la mesa, on the table, in, dentro, right, ahí está la bolita, dentro, right, in, right, ya les di los significados, espero los hayan escrito, right, so I hope you have your notebook. And let's practice. Vamos a practicarlo. ¿Alguien necesita que le repita alguno de estos? Anyone? Ya se los dije. Si alguien necesita, con gusto lo hago. Sí, profe. El que dice behind y in front of. Behind. Es atrás o detrás. All right? Tras de. Y el otro, in front of. Enfrente. Acuérdense la F. Front, frente. Enfrente de. El of significa de, enfrente de. All right? In front of. ¿Alguien más? Thank you for asking, Gabby. Thank you. ¿Alguien más? On. ¿Ah? ¿Sidna? On. On, sobre. Si usted quiere decir, ponerlo sobre la mesa. On the table. All right? On the table. El último, teacher.
Ah, okay, no problem. Okay, between, right? Between, en medio de. Thank you. All right. Esto es cuando va en el carro y dice, sentate en medio de los dos, ¿verdad? Y entonces da uno en medio del carro, atrás. Yes? Teacher, ¿y si estuviera al lado de? ¿Cómo se dice? Okay. Buena pregunta. Excelente. Aquí está. Teacher. Next to. Al lado de o a la par de. Next to. ¿La pueden ver aquí? Escríbanlo. Ahí está. ¿La pueden ver? Okay. Next to significa a la par de o al lado de. ¿Alguien tenía una pregunta que dijo teacher o ya se las contesté? No tengan pena. Esta es su clase. Ya, yeah, ya, yeah, teacher. Ok. All right. La tercera es abajo, ¿verdad? Yes, abajo. Under, abajo de. Right. Abajo. Ay, como decir, ¿dónde está el cuaderno? Ahí está abajo de la cama, right? Under the bed, right? Under the bed. Under the bed, right? All right. No problem. Okay, so let's look at this. The bear is... The cat. Between. Empezamos con el cat, Victor. Cat. Mm-hmm. The cat is... In the boat. Okay. All right. Puede ser que está... Under. Está debajo porque la caja como que está volteada, right? Yeah. All right. So, está debajo de la... Pero también puede aplicar hasta dentro de la caja, right? But it's más under. Está debajo, right? It's under. Right? La IN, yo pienso que está aquí en una de estas, right? Está dentro de la caja. Vamos a ver ahí. But it's under the box, right? Under the box. Okay, so the first one is under, right? Under. Next one. The bird is between. The bird is between. Between, right? Yeah. Between. En medio de las cajas, right? The boxes, como pueden ver, plural. The boxes. En medio de las cajas. The bird is between the boxes. Okay. What about the cat? Aquí. The cat is in the box. All right, yeah. In that box. The cat in the box. Is in. Ahí se está in dentro, the box. Right? Ahí está el gatito, eh? All right. Now. What about behind the box. Okay, behind the box. Okay, behind. Behind. All right, detrás de la caja. On the box. On the box. Está sobre la caja, right? On the box. And the last one. In front of. Recuerde que va el off. In front of. Enfrente de. In front of. Right? Now, I want to ask you something. Okay. Vamos a ver. Let's look at this diamond. Digamos que yo tengo un diamante aquí. Okay. ¿Dónde está? Where's the diamond? Is next to the box. Okay, next to. Está a la par de, right? Next to. Ahora, ¿alguien me lo puede decir en plural? Dibujé dos ahí, voy a dibujar otro. Uh-huh. Are next to the box. ¿Qué es lo que está next to the box, Sandra? The four diamonds. All right, very good. Diamonds, plural, right? The diamonds are. El are porque es plural. Very good. The diamonds are next to
The box. Okay. Next to the box. Very good. Esta está más fácil, ¿verdad? Nomás quizás necesitaban saber qué significaban. Right? So, did you find this easy? ¿Alguna pregunta? Any questions on the prepositions? Any questions? ¿Alguna pregunta sobre las prepositions? No? I think yo pienso que esta no fácil. Question. All right. Let me see. Okay. All right, so we are finished. We are finished for today. All right, I'm going to take the last attendance. Thank you for your participation, right? Thank you for your participation. Now, remember, all right. Remember that if you have any questions, si tienen alguna pregunta sobre la plataforma, aquí estoy para servirles. All right? No se esperen. Te voy a decir otra vez. Por favor, no se esperen hasta el último momento. ¿Por qué? Les puede fallar el Inter. Que algo después está malo. Hay que llamar a administración. Y después, el que sale perdiendo, ¿quién es? Nomás piensen eso. Ay, dígame. Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame también. Yo he visto que en algunas ocasiones ocupan el at también. No sé en qué forma se ocupan. Por ejemplo, a veces he visto que dicen at the table. It's wrong. Pero no sé qué, si es correcto o por qué se ocupa. All right. El at sirve para ubicación, pero no para sobre la mesa. Y el at allí, Samuel, está utilizado incorrectamente. All right? I'm going to give you an example cómo utilizar el at. Okay? Digamos que yo te llamo ahorita, Samuel. Y supongamos que usted está en Walmart ahorita. Supongamos, right? Entonces yo le pregunto a usted, hey, y usted sale afuera y está poniendo las cosas en el carro. Pero usted todavía está en Walmart, ¿verdad? En el parqueo de Walmart. Ahí está en el territorio de Walmart. Right? So está poniendo sus cosas ahí y yo le llamo ahorita. Pam. And you pick up the phone call. Hey, Samuel, how are you? Y yo le pregunto, hey, ¿dónde estás? Where are you? Usted va a responder, I'm at Walmart. Ok. Una ubicación, pero el at sobre decir sobre la mesa is not correct, Samuel. Ok. All right. El at se utiliza para ubicaciones, pero no de así como sobre o dentro. Right. Puedo decir uno también, mira, fíjate que yo vi tal y tal. I saw Samuel at Walmart. Yo miré a Samuel en Walmart. Podéis utilizar el at también. Ahora, si lo vi adentro de Walmart, right, puedo decir específicamente dentro. I saw Samuel in Walmart. Dentro de Walmart. Right? Pero es nomás para la ubicación de sí, así. En Walmart, you can use at. Lo vi en Super Selecto. At Super Selectos. All right? Thank you for asking, Samuel. ¿Pregunta, Tania? Sí, teacher. Fíjense que con respecto a la plataforma, hay dos preguntas con las cuales yo tengo problemas. No sé si lo estoy escribiendo mal. Donde dice que el DVD player dice, is art next to TV. Pero cuando lo coloco, me dice error. No sé qué es lo que estoy escribiendo mal. Ok. ¿Qué número es esa? Okay. Es la número 2 de la tercera. ¿Dos qué? ¿2-4? ¿2-7? ¿2-10? ¿2-12? ¿2-10 creo que es? ¿2-10? ¿2-10, Ok, vamos a ver. Es la número 2.
Sí. La número dos. No. Donde uno le dice que tiene que escuchar dónde están las cosas, que tiene que escuchar un audio. Ok. Entonces, ¿cómo lo puso usted? Del DVD player is at next to TV. No, ok, ojalá. El at no va ahí. No puede ir el at con una preposición. O sea, una preposición de lugar. Como lo dijo Samuel, el at no aplica. All right. Vamos a la preposición de lugar. ¿Cuáles fueron las preposiciones que les enseñé hoy? El at no iba allí. No. El at no iba allí. Entonces, en esas respuestas, no la van a poner. ¿Ok? So, les voy a poner algo aquí. Hagamos algo aquí. Ya que están todos aquí, quizás alguno está diciendo, yo también me hace falta esa. Ponga esto ahorita y me dice cómo le sale. Ponga esto y me dice. Así es. Así es, dicho. Yes. Ok, y la compañera que me preguntó, si lo puede verificar. Sí, ya lo verifico. Ok, y ahí me dice si le da problema. Fíjese también que tengo problemas en la última. También creo que lo estoy escribiendo mal. No sé, porque dice, the cell phone is from the address book. Ok, repeat it again. The cell phone is? In front of the address. Dígamelo, compañera. Hello? The cell phone is are. No. Okay. Otro error ahí, Tania. El is y el are nunca jamás se pueden mezclar. Nunca van unidos. Okay. ¿Se acuerda que les dije que el is y el are son totalmente opuestos? Uno es singular y el otro es plural. Entonces, uno de esos tiene que eliminar. Entonces, ¿cuál es? Es ahí dice, the cell phone is in front of the address book. ¿Ok? Ok, great. Ok, good. Muy bien. All right. Perfect. In front of the address book. Ok, no problem. Now, otra sugerencia, por favor, para que cuando necesiten ayuda podemos avanzar un poquito más rápido cuando me pidan ayuda, porque a veces voy manejando, ok, o a veces... puedo ver la plataforma y no me hagan eso a mí, right? Like, aquí le mando nomás la captura y no me mandan el qué sección o qué, a qué me refiero. Okay? When you ask me, cuando ustedes me vayan a preguntar, necesito que me manden esto. All right. Let me see. Y así se me hace más fácil ayudarles. ¿A qué me refiero? ¿Pueden ver esto aquí, la pantalla? Yes. All right, right here. Aquí la pantalla. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Cuando usted está haciendo una actividad, eso es lo que quiero que me manden, mire. Si usted dice, en la sección 2, pero ¿cuál? Si miren cuántas hay aquí, right? Si usted nomás me dice en la 2, 4, más rápido puedo saber yo en qué sitio está usted. Entonces, si usted me sale, si nomás me manda como una capturita y no me manda como el 2.10, ¿lo pueden ver aquí? Yo necesito ver esto, por favor. Y así me ayudan a mí a ayudarles mejor a ustedes. ¿Right? Y así yo puedo irme 2.4, 2.7. Cuando uno le da clic ahí, le sale aquí arriba, miren. Mándenme siempre la sección, ¿ok? Si están en la 3, en la 2, pueden estar en la 4, ¿right? Y nomás me mandan una capturita. Right. Mándeme esto, por favor. Te los pido. ¿Ok?
So remember, si está en una dificultad, mándeme la sección de esta. All right? Now, any other questions? No more questions? All right. No. All right, great. Let me do the final attendance so we can have it a good night. Let me see. Diana? Diana? Present. Okay, thank you. Let me see cuántos tengo aquí, 28 conectados. All right. José Manuel? Present. Thank you. Karen Lisbeth? Karen Lisbeth? Okay, no answer. Linda Veronica? Present. Okay, thank you. Ovidio? Ovidio? Ovidio no se conectó, okay, cero. Pablo? Present. Thank you. Patricia? Patricia, Saraí? Patricia, Saraí? Okay, I see you right there, thank you. Reina, Esperanza? Reina, present. Okay, thank you. Reinaldo? Present. Thank you. René? Presente, teacher. Thank you. Yami? Present. Thank you. Ricardo? Present. Thank you. Rina, de Los Ángeles? Present. Thank you. Rodrigo? Present. Thank you. Rosa? Melanie? Present. Okay, thank you. Samuel Antonio? Present. Thank you. Samuel Eduardo? Present. Thank you. Sandra Cecilia? Present. Thank you. Sandra Janet? Present. Thank you, Sandra Noemi. Present. Thank you. Gracias, Sandra. Let me see, Sara Maria Molina. Present. Present. Okay, thank you. Sidna Eunice. Present. Thank you. Sonia. Present. Thank you. Tania. Present. Thank you. Present. Okay, Ulisser. Present. Thank you, Vanessa. Present. Thank you, Victor. Present. Thank you, Roxana. Roxana. Present. Okay, present. Thank you. Jessica. Jessica. Presente. Okay, thank you. And finally, Jocelyn. Present. Okay, great. Okay, class. We're going to see each other tomorrow. We will continue, okay? And tomorrow we will do some more activities y un poquito más avance en lo que es la plataforma. Recuerden, avancen, por favor, all right? Roxana, una pregunta. ¿Le puedo llamar ahorita sobre la plataforma terminando la clase? Okay. Okay, I'm going to call you direct, okay? Okay. All right, great. Okay, class, I'll see you tomorrow if you have any questions. You can always contact me, okay? Have a good night, everyone. I hope good you... Good night. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye-bye.